Hola, hola familia de Casa de Dios, buenas tardes. En este miércoles 7 de octubre, un miércoles más que podemos estar reunidos, agradecemos que estén puntuales, agradecemos a Dios por la vida que nos da, por un nuevo día y pues vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a orar. Entonces, yo los quiero invitar a que vayan poniendo sus intenciones de oración. Yo los voy a estar leyendo y mientras ustedes las escriben sus motivos de oración, voy a estar leyendo y el Salmo 30. Pero ustedes vayan escribiendo sus motivos de oración. Salmo 30. Dice así: Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh, Señor, mi Dios. Clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos, alaben su santo nombre, porque su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche. Pero con la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad, decía, ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. A ti clamé, oh Señor, le supliqué al Señor que tuviera misericordia y le dije, ¿qué ganaría si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no quede callado. Oh, Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. Vamos como dice en el versículo 9. ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Aquí estaba hablando el rey David, dice, ¿qué ganaría si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? Pero nosotros estamos vivos, entonces vamos a alabarlo y voy a estar orando conforme a algunos versículos de este salmo que leímos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti agradecidos por tu misericordia. Agradecidos por tu fidelidad, agradecidos por tu amor, nos acercamos confiados ante el trono de la gracia donde encontramos socorro. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, escúchanos, inclina tu oído, trae reposo a los que están angustiados, Señor, en este tiempo. Y como decía el rey David, pues cuando uno está en el polvo, la gente que muere no pueden alabarte, pero nosotros estamos vivos y te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, declaramos que tú eres nuestro Dios. Confesamos con nuestra boca. En esta hora usted confiese con su boca que Jesús es el Señor y lo crea en su corazón, como dice la Biblia. Lo confesamos, Señor, con nuestra boca, que tú eres nuestro Señor y lo creemos en nuestro corazón, que tú levantaste a Jesucristo de los muertos. La Biblia dice eso, que al hacer esta declaración nosotros somos salvos, Señor, y nosotros hemos creído en tu Hijo Jesucristo, que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creyéremos en nuestro corazón, que Dios levantó a Jesús de los muertos, seremos salvos. Somos salvos, Señor. Y en esa confianza nos acercamos a ti. Ponemos este tiempo en tus manos y te exaltamos. En el versículo 30, versículo 1 dice, Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. Nos rescataste, Señor, de la vida de pecado, cuando estábamos extraviados, cuando estábamos lejos de ti, Señor, nos has acercado, nos has rescatado por tu misericordia. El versículo 2 dice, Oh Señor, mi Dios, clamé por tu ayuda y me devolviste la salud. Fíjese lo que dice este versículo.
Clamé por tu ayuda y me devolviste la salud. Entonces, vamos a estar, si usted está enfermo, voy a estar orando por todas sus peticiones, pero ponga atención y apropiese lo que dice la palabra. Oh Señor mi Dios, clamé por tu ayuda y me devolviste la salud. Entonces, si usted está enfermo, apropiese de este salmo y vamos a orar así. Señor, clamamos a ti por tu ayuda. Vamos a estar orando por todas las necesidades de enfermedad y quizás otro tipo de necesidad. Pero en esta hora, Señor, específicamente, clamamos por la salud. Clamamos por aquellos que están enfermos, que están en un hospital, aún nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, que están graves de salud, que tienen eso que no, que los que les da miedo, que los atemoriza. Como decía aquí el rey David, a ti clamé por ayuda y me devolviste la salud. A todos los que me están escuchando, Señor, y nuestros conocidos, nuestros hermanos de sangre, devuélveles la salud, nuestros padres, Señor, en tu misericordia, porque a ti clamamos por ayuda, devuélveles la salud en el nombre de Jesús. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. Te alabamos porque eres grande, te alabamos porque eres nuestro Padre, Señor, eres nuestro papito, eres nuestro refugio, eres la paz en la tormenta, eres admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Que el príncipe de paz, Señor, esté en mis hermanos en esta hora ministrando, Señor, la paz que no podemos encontrar en el mundo, la confianza, la esperanza. Tú eres príncipe de paz, Señor. Tu shalom en nosotros en el nombre de Jesús. Te cantamos porque tú eres grande, Señor. Te alabamos porque eres maravilloso, poderoso. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por no pagarnos conforme a lo que merecemos, sino conforme a tu misericordia. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque a veces te has enojado con nosotros por nuestras malas acciones. Pero como dice aquí, Señor, decía el rey David, porque su ira dura solo un instante, pero tu favor, tu misericordia, Señor. Yo te agradezco esa misericordia. Ha pasado ya más de medio año de la pandemia y tu misericordia ha estado con nosotros. Hemos visto tu protección. No nos hemos enfermado, no nos ha faltado alimento, no nos ha faltado el vestido. Gracias por esa misericordia. Agradezca usted lo que Dios le ha dado. Hay que agradecer, como dice aquí, que su favor, su misericordia dura toda la vida. Agradézcale a Dios todo lo que le ha dado. Vamos a agradecer, Señor, la vida, el tener una casa, el tener luz eléctrica, el tener agua. Son cosas que a veces quizás no mencionamos, pero que son vitales, Señor. Yo te agradezco la conexión a internet, te agradezco el tener agua, que no nos falte el agua, que no nos falta la luz, que si está haciendo frío tenemos cobijas para calentarnos. Gracias por todo lo que nos das. Hoy tuvimos alimento para comer. Gracias. Nada lo recibimos por nuestro propio esfuerzo, sino por tu misericordia, sino por tu bondad hacia nosotros. El versículo 8 dice: A ti clamé, oh Señor. Le supliqué al Señor que tuviera misericordia y le dije: ¿Qué ganaría si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Y es lo que pedimos, Señor, que nos ayudes, que sigas extendiendo tu manto de misericordia hacia nosotros, que nos sigas atrayendo, Señor, con lazos de amor. Si alguno se ha extraviado, lo traigas con lazos de amor. Que si alguno está desanimado,
tu Espíritu Santo esté infundiendo aliento en esta hora. Si hay desesperanza, traigas esperanza en el nombre de Jesús, Señor. Sea tu misericordia con nosotros, tu misericordia, Señor. Tu misericordia, como dice el Salmo 123, es mejor que la vida. Tu misericordia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Voy a leer sus intenciones, hermanos. Jenit nos pide orar por la salud de su tía Mirna, que ha tenido molestias en el pecho, y pues para orar para que su corazón esté sano. Orquídea, la hermana Orquídea pide, bueno, da gracias porque estuvimos orando por Abel Tentle. Y gracias a Dios ya está en su casa. Recuerden que miércoles pasados la hermana Orquídea y también Raquel Montalvo estuvieron pidiendo oración por Abel. Y miren, Dios escuchó. Yo recuerdo que, pues cuando escuchaba que, bueno, cuando mencionaron que ya tenía un mes secuestrado, pues la verdad es de que uno a veces piensa lo peor, pero miren la misericordia de Dios. Dios hizo el milagro y Él está en su casa. Entonces, vamos a agradecerle a Dios por eso, a orar por la intención de Jenny, por su tía Mirna. Y Elizabeth de la Cruz pide apoyo en oración porque el lunes le van a hacer un estudio para descartar algún temor o alguna enfermedad grave. Que Dios sea obrando sanidad en su cuerpo. Vamos a por estas tres. Señor, en esta hora, Jenit pide oración por Mirna Garnica, Señor, que ha tenido problemas, molestias en su pecho, Señor. No sabemos qué es, si es su corazón o qué es lo que no está funcionando bien en su cuerpo. Pero oramos, Dios, para que ella se afirme en ti, para que tú cumplas tu propósito, para que quites todo temor de ella, para que la lleves con el médico adecuado y el médico le sepa dar un diagnóstico certero y que tú obres, Señor, en sanidad. Sana, Señor, su organismo, sana si fuera su corazón, sana su corazón, que su tenga un corazón sano. En el nombre de Jesús, te damos gracias también por Abel Tentle, que tú hiciste el milagro, Señor. Y como decía aquí, lo que acabamos de leer, lo rescataste, Señor. Como le supliqué al Señor que tuviera misericordia, su familia y nosotros te pedimos que tuvieras misericordia y respondiste. Y él ya está en su casa, Señor. Lo dejaste con un propósito, que esa persona, Señor, te reconozca como su Señor y su Salvador. Y sepa que fue gracias a ti que él está libre, Señor, y que tú tienes propósitos para con él. Lo bendecimos donde quiera que esté y te damos gracias por esa libertad que le diste, Señor. Gracias porque está bien con su familia. Oramos también por Elizabeth de la Cruz, Señor. Ella tiene meses batallando con este problema de no poder comer y por lo mismo ha bajado mucho de peso, Señor, y se desencadenan otros problemas. Pero tú eres un Dios poderoso. Y como oramos a ti clamamos por ayuda y nos devolviste la salud. Devuélvele la salud, señora Elizabeth, ella ha clamado por tu ayuda. Y que el día lunes que ella va a hacerse ese estudio, ella vaya tranquila. Y que ella, Señor, sepa que la última palabra la tienes tú. Pese a todo diagnóstico, pese a cualquier resultado que salga de su estudio, ella, Señor, sepa que tú tienes la última palabra y que todo salga bien. Puede haber algo, Señor, porque ya lleva todos estos meses sin poder comer, sin poder masticar. Hay algo, pero que no sea grave, Señor, que no sea grave, sea algo que con un buen tratamiento ella pueda volver a su vida normal. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdala. Vamos a orar por David. David nos pide orar por su trabajo, porque se vienen proyectos complicados y nuevos retos para él. Vamos a orar por él.
Cristina nos pide orar por sus hijos, Abdiel, Laura y Hugo, para que Dios los afirme cada día en su camino y que su Espíritu Santo sea su guía y su fe esté firme. Guadalupe Ponce nos pide oración por su nieta Aline, porque mañana es su cumpleaños, y da gracias porque recibió al Señor en su corazón. Vamos a irnos de tres en tres. Vamos a orar por David. Dios, en esta hora lloro por mi esposo. El Señor, pues se le vienen estos proyectos complicados. Pero primero te damos gracias porque le has sustentado, le has estado dando trabajo. Gracias por la bendición de tener trabajo. Te pido para que tú lo sigas capacitando, para que tú le des el gusto por su trabajo, para que lo haga con gusto, con pasión, para que le des habilidad, le des destreza y que él no tema. Siempre lo has ayudado en cada proyecto, Señor, en cada reto en su trabajo y esta no será la excepción. Que él esté en ti confiado, Señor, porque la sabiduría vendrá de ti y viene de ti. Bendice, Señor, a David en el nombre de Jesús. Y Cristina, Señor, pide por ella y por sus hijos para que estén firmes, Señor, que ninguno de ellos se extravíe, que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Que ciertamente el conectarnos a través de internet, de la pantalla, no es lo mismo que ir a la iglesia. Y quizás algunos también están un poco débiles, Señor. Pero que cada, en este caso, la familia de Cristina estén firmes, estén buscando tu palabra, leyéndola, estén orando, que no se desvíen de tus caminos y se afirmen, Señor, se afirmen. Tengan una fe firme y que tu Espíritu Santo los esté guiando, los esté afirmando. Que en sus hijos, Señor, pongas el querer como el hacer, el querer buscarte, el querer congregarse, el querer orar, el querer leer tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Y la hermana Guadalupe pide por su nieta Aline. Señor, gracias por su nieta, Señor, porque ella ha hecho la confesión y la decisión más grande de su vida, que es aceptarte en su corazón, confesarte con su boca que tú eres su Señor. Ella ya está en la adolescencia, guarda sus pasos, Señor, guíala, llénala de tu consejo, llénala de tu abrazo, que ella sepa que cuenta contigo, que tú estás con ella, que todos estos años, Señor, le has permitido ver tu misericordia, Señor. Bendecimos a Lynn, la bendecimos, Señor, y te damos gracias porque le has dado un año más de vida. Sigue guardándola como hasta ahora. Guarda su entrada y su salida donde quiera que ella ande. Ayúdala en la escuela, en el nombre de Jesús, Señor. Voy a leer otras tres intenciones. Alexia pide oración por su tía Sara y el esposo de su tía que dieron positivo a COVID. Alicia pide por su trabajo. Y por su hermano David, que ya entraron al trabajo, es lo que entiendo. Que pues no va a pasar nada, que ya regresó al trabajo la hermana Alicia, vamos a orar por ella. La hermana Dulce da gracias a Dios por su misericordia y por rodearnos de su paz. Catalina Rodríguez pide oración por Alicia Cruz Trejo, que tiene un tumor en la cabeza y pues que ella no conoce de Dios, que se acerque a Dios. Entonces vamos a orar por Alexia, por la tía de Alexia, que se llama Sara y su esposo. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos por esta intención, por la tía de Alexia, Sara y su esposo que dieron positivo a COVID. Oramos para que su organismo, Señor, esté peleando, su sistema inmune esté fuerte y saque rápido ese virus de su cuerpo, que no haya mayores complicaciones, que no haya problemas respiratorios, que no haya, y que de ellos quites todo temor, Señor. Que
Salgan rápido, Señor, de este proceso del virus. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que sea tu misericordia con ellos y que no teman, Señor. Quita todo temor de ellos, porque también el miedo debilita más el sistema inmunológico y que su sistema inmunológico esté reaccionando y esté peleando contra el virus. En el nombre de Jesús. Y la hermana Alicia, Señor, ya regresó a su trabajo. Oro para que tú la guardes, Señor. Tú la guardes. Las actividades, muchos están regresando a sus trabajos porque es lo que tiene que hacerse, porque se tiene que hacer así, pero sé tú guardándola, sé tú guardando a sus alumnas, sé tú guardando a toda su familia, Señor, a sus hijos, a su esposo que salen a trabajar. Sigue guardándolos como hasta ahora, sigue supliendo sus necesidades, al igual que al de todos los que están conectados. Y Catalina pide oración por Alicia Cruz Trejo, que tiene un temor en la cabeza y que tiene también. La doctora Betty también pide por una doctora que tiene diabetes. Vamos a orar son dos personas, Alicia Cruz Trejo y la doctora Betty, nos puso Catalina Rodríguez. Señor, oramos por estas personas, oramos por Alicia Cruz, que tiene un tumor en la cabeza. La principal intención, Señor, es de que oramos para que ella te confiese como su Señor y Salvador, para que ella confiese con su boca que tú eres su Señor, que tú eres el que puede hacer el milagro en ella, la que la puede sanar, la que puede deshacer ese tumor en la cabeza, que ella se acerque a ti, que quites todo corazón de piedra y pongas en ella un corazón de carne, y ella clame por tu ayuda y tú obres ese milagro, Señor, en su corazón, la vida de Jesús en ella, Señor, en su corazón, para que ella sea salva como primera intención y como consecuencia también seas sana, Señor, de su cuerpo, de ese tumor sea deshecho en el nombre de Jesús. Y esta doctora, Señor, que tiene diabetes, yo no sé si esté trabajando, pero pues está en un sector de riesgo por tener diabetes. Ayuda a esta doctora y que Catalina, la hermana Catalina, la pueda estar guiando a ti, Señor. Tú le des denuedo, tú le des sabiduría de cómo hablarles a estas personas. En el nombre de Jesús, Señor. Y Jorge Luis López pide oración por su mamá, ya que se lastimó su brazo. Vamos a orar por la mamá de José Luis López, porque su mamá se lastimó el brazo, y también vamos a orar por el hermano Efrén. El hermano Efrén nos ha visitado en la iglesia algunas veces, tiene problemas con la oxigenación en su cuerpo, entonces vamos a orar también por él, y pues vamos a orar por nuestros pastores, ¿sí? Señor, en esta hora ponemos delante de ti a la mamá de nuestro hermano José Luis León, porque se lastimó de su brazo. Oramos por una pronta recuperación para ella y que en estos días que va a estar en reposo, tú estés hablando a su corazón y sus hijos estén visitándola, la estén atendiendo y le estén hablando de ti. Que sus hijos, los que te conocen, le hablen de tu palabra y que oramos por la salvación de ella y para que, pues si fue fractura, lo que haya sido solde rápido, o si solo se lastimó, se recupera rápido de su brazo en el nombre de Jesús. Que todo salga bien con ella. También oramos por nuestro hermano Efrén, para que tú, Señor, seas ayudándolo, que todo su sistema respiratorio esté funcionando correctamente, la oxigenación adecuada, Señor, que no haya mayor complicación. Que tú estés ayudando a sus pulmones. En el nombre de Jesús, oramos por sanidad de nuestro hermano Efrén. El Señor ha bendecido nuestras vidas y yo sé que la de muchos también. Acuérdate de él, Señor, y sana a tu siervo. Sánalo, Señor. Fortalece su cuerpo, fortalece su sistema inmunológico, que su nivel de oxigenación se estabilice en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por nuestros pastores y su familia, para que tú los sigas bendiciendo, para que tú sigas cuidando de ellos, para que su sistema inmunológico también esté fuerte, los estés librando de todo mal,
tanto de enfermedades y todo mal, Señor. Protección para ellos y para toda su familia, toda la iglesia. Bendice a nuestro pastor, Señor. Él tiene decisiones importantes que tomar, como cuándo vamos a congregarnos. Háblale, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablándole claramente, trayéndole paz, Señor, a él. Sea tu paz con él y sé tú dirigiendo sus pasos. También yo les quiero pedir, hermanos, que me ayuden a orar por mi hermano. Mi hermano se llama Alberto. Él ha tenido problemas como de vértigo, como de mareos, se agita. Y pues él pensó que era algún problema del oído, pero no, lo mandaron con el cardiólogo. Entonces, pues sí, como familia estamos un poco preocupados, confiando en Dios. Ustedes saben, a veces, pues nosotros vamos a Dios y tenemos paz, pero hay momentos que también somos humanos y nos preocupamos. Entonces, pues que me ayuden a orar por él, que Dios cumpla su propósito y que pues no sea nada grave. Amén, Señor, en esta hora yo te pido por mi hermano Alberto. Sé que todo nos ayuda a bien, Señor. Todo nos ayuda para bien. Sé tú trayéndolo a ti primeramente con lazos de amor. Que él, Señor, regrese, Señor, a su primer amor, regrese a tus caminos y ten misericordia de él, Señor, ten misericordia de él y que no sea nada grave. Que traigas paz, que fortalezca su cuerpo, Señor, y que su corazón esté sano, Señor. Que no sea nada grave. En el nombre de Jesús, ayúdalo, que mañana le vaya bien en su consulta. Y oramos por el grupo de evangelismo que mañana va a salir, perdón, el sábado van a ir a predicar, y por Luis Suárez, un amigo del esposo de la hermana Catalina que lo van a operar. Señor, oramos por los que el sábado van a salir, Señor, para que con todo denuedo estén hablando tu palabra, para que sea tu favor con ellos, para que sea tu protección, Señor. Perdón, sea su protección, tú los estés protegiendo de todo mal, Señor, protégelos y tu Espíritu Santo esté llenándolos, Señor, y con autoridad y con denuedo estén hablando tu palabra en el nombre de Jesús. Y en el amigo del hermano Mario Luis Suárez, que lo van a operar a corazón abierto, todo salga bien y sobre todo él te conozca. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por inclinar tu oído, gracias porque todas estas intenciones están en tu mano, Señor, están y yo sé que las has escuchado y las has recibido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues ahora, hermanos, vamos a dar paso a nuestro estudio. Gracias, Ada. De nada, man. Bueno, pues ahora toca la alabanza y yo voy a cantar. Es la sorpresa del día de hoy. Así es que preparen sus oídos. No, no es cierto. Comentamos el domingo que íbamos a empezar una nueva serie en este mes. Entonces, realmente el tiempo es poco y tenemos que apurarnos porque, pues siempre hay mucha información, pero vamos a tratar de hacerlo rápido, pero esperando que se entienda, porque es palabra de Dios y es algo que todos vamos a pasar. Vamos a orar rápidamente porque me voy a ir rápido. Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias por tu amor, porque yo sé, Señor, que tú escuchaste cada una de las peticiones de mis hermanos. Y yo sé, Señor, que tú vas a obrar y que tú estás obrando y que tú, Señor, seguirás obrando en cada petición, Señor. En tus manos estamos, en tus manos está este tiempo de la palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, Señor, y ayúdanos a poner por obra, Señor, tu palabra y a tener confianza en ti, Señor, que tú eres nuestro Padre. Todo está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar una serie que realmente este tema, pues aparte de que por la época es muy sonado, tenemos que, muchos a lo mejor no saben bien acerca de esto y otros a lo mejor sí, pero aún les da miedo. Entonces, vamos a ver. El tema de hoy, vamos a empezar como, ¿qué pasa después de la muerte?
¿O qué con la muerte? Pues sí, es un tema que no le agrada a mucha gente. De hecho, pues, ¿qué pasaría si fuéramos eternos? Apenas no tiene mucho que vimos una película que se llama Adeline, que le pasa algo, tiene un accidente y a partir de ese accidente nunca envejece. Entonces ella dice, más que una bendición de no arrugarme, de no envejecer, es una maldición porque veo pasar generaciones, generaciones, generaciones y yo sigo igual, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, pero es parte de la vida. Entonces, muerte, la muerte. La RAE la define así, cesación o término de vida. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Viene de la palabra griega y su significado es separación. Simplemente es separación. Ahora, también, la Biblia es el único libro donde nos dice de dónde se originó, por qué razón. Y eso está en Génesis 2, 17. Hago un paréntesis. Traten de tener un cuaderno, de tener un lápiz, una pluma. Voy a dictar muchas citas. No le di citas a Misael para que me apoyara con apareciéndolas ahí en la pantalla, no. Así es que voy a decir varias citas. Algunas las voy a leer, otras nada, las voy a comentar. Entonces, si usted tiene su cuaderno ahí, espero que sea ágil. La mecanografía, Taquigrafía. la taquigrafía, no sé, que usted entienda rápido, escribiendo rápido. Y si no, sin ningún problema, ponga atención. Después puede ir a YouTube, que ya tenemos nuestro canal, o regresar a Facebook y poner la prédica para que haga sus anotaciones respectivamente, ¿ok? Bueno, entonces empezamos. Yo ya les dije que anoten. Y algunos temas, a lo mejor yo los comento muy así, pero conforme vaya pasando el mes, se van a tocar de manera más profunda. Por eso nos vamos a dedicar un ratito, ¿ok? Bueno, entonces yo les decía que en Génesis 2:17 habla de la razón y el origen o el por qué morimos. En Génesis 2:17 dice así: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí, el ciertamente, o sea, sin duda alguna, morirás. ¿Y qué pasó? Pues comieron y ¿qué pasó? Pues murieron. De hecho, la serpiente le dijo a Eva, no, no morirás. Tenía razón, no, porque sí murió. Y aquí da connotación a dos tipos de muerte. Muerte física, porque Adán y Eva murieron. No era el propósito, pero a partir de ahí murieron físicamente, la separación del alma al cuerpo, murieron. Vivieron muchos años, pero murieron. Y la separación espiritual, que es la separación entre Dios y el hombre. ¿Ok? Ahí vemos el por qué. Ajá. Entonces, pecaron, desobedecieron. ¿Y qué pasó? En Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte. El que peca, muere. Ya vimos que puede ser física y espiritual. Ajá. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Okay. Ahí ya es otra cosa, pero bueno. Y quiero que vayamos a Romanos 5:12, que dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Cuando pecó Adán y Eva, entró. No en ellos no se originó el pecado, lo sabemos, ya sabemos en quién se originó. Pero entró el pecado al mundo y por este pecado entró la muerte. Y por esta causa se transmite de generación en generación. Recuerden que en Levítico, lo tengo aquí, Levítico 17:11 dice que la vida está en la sangre. Entonces, en cada generación se transmite esto. De hecho, por ahí vamos a verlo,
en Salmos, donde dice también David, en pecado me concibió mi madre. Muchos lo interpretan en que su mamá andaba en pecado, pero no, es porque nacemos en pecado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, hay tres dimensiones de la muerte. Ya mencionamos dos. La muerte física, que es la separación del alma y el espíritu al cuerpo. Cuando uno muere físicamente, el cuerpo se queda, pero el alma y el espíritu se despegan. Ajá, la muerte física. La muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre. De hecho, aquí tengo creo que la cita que les iba a comentar, Efesios 2:1, que dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Nacemos espiritualmente muertos. Recuerden, tan solo así un ejemplo súper sencillo. Cuando un bebé hace algo malo, que dicen, ay, ¿de dónde? ¿Quién se lo enseñó? Es la naturaleza que traemos. ¿Qué enseñamos a los niños? Hacer lo bueno, no hacer lo malo, porque lo malo lo traemos. Es la separación. Ajá. Ok. Y muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Muerte eterna. La muerte eterna es la muerte segunda. Se va a tocar en otro día. Pero esa es la tercera. Muerte eterna, que es la muerte segunda. Y lo vemos en Apocalipsis 21:8. Ese es un castigo eterno. Ok. Ahora, quiero comentarles rápidamente los eufemismos de la muerte en el Nuevo Testamento. Tengo 5. ¿Qué es un eufemismo? Otra manera más suave, más tranquila de decir esa palabra, ¿no? En este caso, muerte. La primera, el Nuevo Testamento nos habla de la muerte como partida, partida. En Lucas 9:31, voy rápido, sí, ¿verdad? De por sí yo hablo rápido. Ok, me voy a tratar de ir más tranquila. 9:31 de Lucas dice así: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, de su partida. Partida aquí viene de una palabra griega, bueno, viene del, aquí quiere decir éxodo. Éxodo, ¿saben qué significa? Salida. Ajá. Entonces, aquí denota a la muerte como una partida, una salida. Recuerden que nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros. Entonces, la muerte aquí la denota como una partida. Número 2, la habla como un sueño tranquilo o dormir. Ajá. Eso lo vemos en Lucas, ahí un capítulo más atrás. Lucas 8:49 al 52. Pero solo voy a leer el versículo 52. Dice así. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Duerme. Ajá. Es un sueño tranquilo. Aquí vemos el dormir que hablaba de que la niña había muerto. Otro versículo está en Primera de Corintios. En Primera de Corintios. Les digo que les voy a estar dando muchas citas y espero que pongan atención, que después vuelvan al video y las anoten con calma. Pausen y anoten, pero ahorita pongan atención lo que alcancen a escribir. Primer libro de primera carta a los Corintios 15:51 dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dormir, ajá. Otra manera de decir a la muerte, ¿ok? Otro eufemismo es
una tienda de campaña deteriorada. ¿Cómo es eso? Sí, pues así. Ahí estábamos en primer libro de Corintios, vámonos a segunda de Corintios, 5, 1 y 2, dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Celestial. Ajá, ok. Esa es una tienda que se va deteriorando. Recuerden que también Pablo dice que nuestro cuerpo se va desgastando día a día, pero nuestro hombre interior se va renovando. Ajá, ok. El siguiente es viaje en barco. ¿Cómo es eso? Dice así en Filipenses 1:23. Dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este partir, dijimos, ustedes pueden decir, bueno, ya hablamos de partida. No, pero es lo genial de la Biblia y también del idioma con que se escribió, que la raíz bien es diferente, ¿no? Y por eso es bueno también buscar las traducciones para comparar. Pero este partir es elevar anclas. Entonces, vean cómo Pablo en esta ocasión puso a la muerte como elevar anclas. Cuando elevas un ancla es porque te vas hacia tu destino. Pues así la muerte, elevas anclas para irte a tu destino. También en 2 Timoteo vemos ese partir. 2 Timoteo, Colosenses, se me pierden los libros. Colosenses, 2 Timoteo. 2 libro de Timoteo 4:6. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esta partida. Esto está bien interesante porque esto que acabamos de leer son de las últimas palabras de Pablo antes de que lo mataran, porque este libro de Timoteo fue el último que escribió. Entonces, aquí habla de que yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, de elevar anclas hacia mi destino. Entonces, son algunos eufemismos que usa en el Antiguo Testamento para referirse a la muerte. Ok, ahora... Muchos tienen miedo a la muerte y eso es algo general, es algo natural, pero para un cristiano no debería de serlo, porque mismo Pablo dice que el vivir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el cristiano es una ganancia. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Si es algo tan feo, dirán. Y sin embargo, para un no cristiano, es un lamento. Si ustedes recuerdan a los velorios que han ido, lamentamos la pérdida de. Para nosotros no es una ganancia. De hecho, estábamos comentando el otro día aquí en casa que para las personas que no son cristianas y llegan a un velorio cristiano, es como, ¿qué les pasa a estos locos? Estamos velando a una persona y ellos cantando y así. Es que no es para nosotros el morir, es ganancia. Ahorita lo vamos a ver en unos versículos bien padres que escribió también Pablo y Salomón. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí voy a leer varias citas rápidamente. Lo que les comentaba en Filipenses 1:21 dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú sabes que sigue después de la muerte, hay una ganancia para nosotros. Ahora, vamos a Eclesiastés
Salmos, Proverbios, Eclesiastés 7, 1, dice así, 1 y 2, dice así, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Me gusta la versión de la traducción lenguaje actual que dice así. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Y es cierto, yo creo que yo he ido a más entierros, velorios, que a fiestas. Y siempre les he expresado que yo no soy fiestera. Pero por la situación de que mi papá es pastor, y aunque no fuera, no, en el tiempo que él no era pastor, íbamos a muchos velorios también. Entonces, hemos ido a muchos velorios. Y siempre mi papá cuando predica en un velorio dice, es que siempre la gente dice esto, que nos hace bien recordar que algún día estaremos en esa posición, porque nadie se va a escapar de eso. Eso sí lo tenemos asegurado. No tendremos asegurado muchas cosas, pero la muerte es algo que lo tenemos asegurado. Ok, vamos a Isaías 57. Esta la quiero leer en la traducción lenguaje actual. 57, 1 y 2. Hebreo. ¿Qué dije? Isaías 57, 1 y 2, dice así. Isaías dijo, muere la gente honrada y a nadie le llama la atención. Desaparece la gente buena y nadie entiende que la muerte los libra de sus males. Ellos me obedecieron en todo y ahora descansan en paz. Ellos sí descansan en paz, la gente honrada. Y en Salmo 116, 15, ¡ay, el tiempo! Salmo 116, 15 dice así. Fíjense, a muchos no les gusta la muerte, digo, o sea, en general, ¿no? Y como dicen, todos vamos a morir, pero no empujen, no llevamos prisa, pero deberíamos. Pero si Dios tiene su tiempo para cada uno. Así dice Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada, en otras versiones es deseada. Para Dios es deseada la muerte de sus santos porque quiere estar con ellos. Y nosotros, no, 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 ¿no? Solo para reflexionar. Ok, y ahora, de las tres muertes que les dije, ninguna nos afecta a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. La muerte espiritual, no, porque nosotros estamos seguros en Cristo, estamos con Cristo. La muerte física, pues es una transición hacia nuestro destino, como leímos, es elevar anclas porque vamos hacia nuestro destino. O sea, al final tenemos nuestra vida eterna. Y la muerte eterna, pues realmente no, porque nosotros tenemos una vida eterna. Ok, ahora, en primer libro de Corintios, primer libro de Corintios 15, 51, ya lo leímos, 51 y 52 al 63. Dice así, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Si Jesús viniera en este momento, nosotros nos libraríamos de morir. Sí, habrá una generación que se libre de morir. Sí, sí, es que nos tocará a nosotros. No tocaríamos el sepulcro, ¿no? No moriríamos. Nos libraríamos de ese paso. Pero si no, pues moriremos, ¿no? Entonces, pero todos lo haremos. Ok, ahora, hay una historia que Jesús la narra en Lucas 16, 19. Es la historia del el rico y Lázaro. Muchos dicen que es parte de las parábolas, pero muchos otros dicen que no,
Y es que realmente esto no podría ser una parábola porque Jesús menciona nombres y menciona lugares. No lo hace con las parábolas. Ok, entonces, aquí hay una enseñanza para qué pasa después de la muerte. Ok, dice así. Me voy a ir deteniendo para ir comentando. Bueno, no, mejor yo creo que la leo y después comento. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ok, pausa. El hombre rico vestía de púrpura y de lino fino. Se dice que quien se vestía de púrpura y de lino fino en esos tiempos era algo muy caro. En exceso, fíjense, en exceso. Y aquí dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, era muy rico. Siguiente versículo. Había también un mendigo llamado Lázaro. Esta palabra mendigo dice, hace referencia a pobreza extrema. Llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, del rico. Lleno de llagas, estaba lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Ok, aquí. Murieron aquí. Murió el mendigo y murió Lázaro. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Los dos murieron. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ok, vemos que estas dos personas murieron. Uno era rico y uno era pobre. Aquí la condición material no indica tu condición espiritual, pero aquí así está, así está. De hecho, en Lucas 18 vemos la historia del joven rico. Pero bueno, aquí la condición material no condiciona tu condición espiritual. Ajá. Bueno, aquí así fue. Ambos murieron. Y Lázaro, aunque era un mendigo en pobreza extrema, dice, por lo que leemos aquí, su condición espiritual no era así, sino que él era un hombre de fe. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que él estaba con Abraham. Ajá. Y dice que el rico estaba en el Hades. Ahorita les explico esas palabras que quizá no se tienen claras. Ajá. Pero bueno, les doy unos 4 puntos. La condición material no determina tu condición espiritual. La muerte es para todos. Lo vemos también en Eclesiastés 3, del 19 al 20. Ese está bueno también ese versículo. 3, hay un lugar para los justos. Y 4, hay un infierno. Ajá. Para los que no piensan que no existe un infierno, si hay cielo, hay un infierno. Si hay un infierno, hay pecado. Si hay pecado, hay maldad. Les pregunto, ¿hay maldad? Sí. Entonces, hay todo lo demás. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Murieron Lázaro y el rico. Murieron. Su alma se despegó de su cuerpo, como nos va a pasar.
Ajá, el cuerpo se va a quedar ahí. Entonces, aquí habla de dos palabras, el seno de Abraham y del Hades. En otros lugares vamos a encontrar acerca del Seol. ¿Qué son estas palabras? Ok, el Seol es el lugar donde están los muertos o los cuerpos, o sea, la tumba. Ajá, eso es el Seol. El Hades, ¿qué es el Hades? Es la palabra griega de infierno, o sea, Hades e infierno es lo mismo. Vimos algo que dice paraíso y vemos que habla del seno de Abraham. Al final son sinónimos con eso, ¿ok? Está bien. Ahora, el alma se despegó y Lázaro dice que estaba en un lugar con Abraham, que lo separaba una cima con S quiere decir como un precipicio, alguien arriba y el Hades abajo. Ajá. Entonces, antes de que viniera Jesús, las personas los creyentes en Dios estaban en el seno de Abraham, y así lo consideran los judíos, pero ahora, a partir de que Jesús vino, se los llevó, ¿no? Al cielo. Pero bueno, es un sinónimo, les decía, ¿no? Entonces, era una cima, un precipicio que los separaba. Y dice que el que estaba en el Hades, en el infierno, le hablaba al que estaba en el paraíso. Pero fíjense, aquí nos enseña que hay dos lugares, el infierno y el cielo. Ahí está. Entonces uno estaba abajo, otro estaba arriba. Y fíjense algo bien interesante que en otro tema se lo van a explicar mejor. Cuando el rico estaba en el Hades, él podía, dice que alzó sus ojos, tenía la visión, dice que vio de lejos y luego dice que le dijo a Abraham, dile a Lázaro que venga y me dé agua de su dedo. Tenía sensaciones aún y después dice que le mandara a alguien para que le predicara a su familia, que le hablara a su familia, tenía memoria. No vamos a estar en el cuerpo, pero el alma tiene todo eso. Eso lo van a ver en otro tema, pero para que se queden tan picados, ¿no? Ok, entonces, aquí Jesús nos da grandes enseñanzas. Entonces, después vemos que el rico le dice que venga Lázaro me dé agua, ¿no? Y ya le dice a Abraham, no, no pueden pasar ni de aquí ni de allá, ¿no? Y después el rico le dice, bueno, manda a que le hablen a mi gente para que no esté aquí. Y le dice, no, ellos tienen a los profetas, lo que indicaba que tenían la palabra. Y le dice, no, no, que alguien vaya de los muertos. No, 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 con los milagros no, le dice en pocas palabras, con la palabra. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Ok, entonces, vamos a resumir porque ya son las 8, no va a pasar mucho más, ok, pero vamos a resumir calmadamente, al fin está en su casa, ¿no? Nada más es cenar ahorita con calma. Ok, entonces, vamos a morir. Todos, a excepción de los que ve la generación que le toque ser arrebatada, ¿no? Ese es otro tema. Ok, vamos a morir. Te quemen, te sepulten, como te mueras, te quemes, te ahogues, lo siento por estas palabras, pero te mueras, tu cuerpo, pues ya, se quedó ahí. Pero el alma y el espíritu salen. Fíjense algo, también otra enseñanza, nada más que voy a comentar rápido, que no dice mucho, pero dice aquí que cuando murió el mendigo, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Eso cuando yo lo estudiaba y lo escuchaba, decía, wow, yo, pues, decían, ya veremos una serie de esto, pero mientras, dicen, los ángeles, cuando te mueres tu alma, la van a encaminar hacia Dios.
Solo recordando, Pablo por ahí, no sé qué versículo, creo que ahorita lo vemos. Pablo habla del tercer cielo. Y en el tercer cielo está Dios. En el primero y segundo, que el primero es el donde estamos y respiramos. El segundo cielo es la estratosfera y todo eso, ¿no? Donde ya necesitas oxígeno artificial para vivir, ¿no? Para estar. El tercer cielo es donde está Dios. Pues ya. Ahora, recuerden que la Biblia habla de potestades, o sea, demonios. Y los demonios andan en los aires. ¿En qué cielos creen que andan? En el primero y en el segundo. Entonces, aquí esto, me dije, wow, yo no había puesto atención en esto. Que los ángeles, cuando tú te mueres, el alma la encaminan los ángeles hacia donde está Dios. ¿Cuántos? Pues yo creo que muchos, porque, pues, o sea, los demonios aún ahí quieren dañar, ¿no? Pero bueno, fíjense, algo interesante, ¿no? Súper interesante. Entonces, bueno, tu alma, si eres creyente, hijo de Dios, existe un lugar llamado paraíso, que es el cielo y es lugar de descanso. Pero si no, hay otro lugar, que es el Hades, el infierno, que es un lugar de tormento. Un lugar de tormento temporal, fíjense, porque hay uno peor aún. Entonces, te mueres, te vas. De hecho, recordando, en Lucas 23:43, cuando Jesús estaba en la cruz, recuerda que tenían a su lado unos ladrones. A uno le dijo, uno Jesús le dijo las palabras exactas, no me acuerdo, pero le dijo, hoy conmigo, estarás conmigo hoy en el paraíso. ¿Ok? Entonces, ahí habla del paraíso, del cielo, del descanso, del seno de Abraham. Ajá, del cielo, del lugar de descanso. De hecho, pues, ¿me aguantan 5 minutos? Yo sé que sí, porque están anotando y están aprendiendo. Unos minutitos más, ya ahorita, ya termino. Lucas 23:43, lo que les decía. 23:43. Dice así, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. Quiero leer 2 de Corintios, hasta se me pierdan los libros, 2 de Corintios 5:8, dice así, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor de manera inmediata. Entonces, ya, cada quien se va donde se tiene que ir, y no es por obras, solo que quede claro, no es por obras, es por gracia de Dios, pero si tú quieres. Si tú aceptas esto. Entonces, en Juan, Lucas Juan, en Juan 28:29 dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, otra vez, nos morimos. Los que son hijos de Dios se van al paraíso. Los que no son hijos de Dios se van al lugar de tormento. En ese lapso, bueno, ya los que estamos con el Señor, pues súper felices. Llegará el momento que Jesús va a regresar y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A qué se refiere esto? O sea, los cuerpos. Tu alma ya está allá, pero tu cuerpo va a ser resucitado y va a ser glorificado. Eso es otro tema, para que se queden picados. Entonces, para que vean lo que va a pasar, parece como una película, pero es vida real. Entonces,
Entonces, resucitarán los muertos en Cristo, dice que primero, y después los que hayamos quedado. Pero aquí en Juan dice que todos van a resucitar, los cuerpos de toda la gente. Se van a unir a sus cuerpos, a sus almas. Ajá. Pero ya cuando estemos en espíritu, alma y cuerpo otra vez, pero con un cuerpo glorificado, no este cuerpo, ¿no? Vamos a estar con Jesús en el cuerpo glorificado. Pero los que no, los que estuvieron en el lugar de tormento, van a pasar al juicio del trono blanco, que ese es otro tema, pero solo es para la gente mala. Y después de ese juicio del trono blanco, viene el lago de fuego, que estará eternamente, donde tu cuerpo ya es, donde su cuerpo, no el tuyo, le doy claro que no, ¿eh? El cuerpo de la gente mala estará en el lago de fuego, donde dice que habrá crujir de dientes. Y eternamente, hermanos, eternamente. Ahora yo te pregunto, vamos a Primera de Tesalonicenses, ya para concluir, dos citas más. Primera de Tesalonicenses, 4, 13 al 18. Lo leo rápido. Dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Termino con este versículo de Juan 11, 24 al 26. Dice así, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo te pregunto esto, ¿crees esto? Sí, la pregunta que nos hacen mucho. ¿Y si murieras esta noche, ¿sabes a dónde irías? ¿Sabes a dónde irías? Es para reflexionar también. Si tú estás seguro, súper, porque tenemos vida eterna, ¿no? Pero ¿y si no? ¿Tienes dudas? Esto es un regalo. La vida eterna es un regalo. Dice que si crees en Jesús, vivirás. Entonces vamos a orar. Y si tú no estás seguro, ora conmigo y dile que tú quieres tener esa vida eterna después de esta transición. Señor, te damos gracias por tu amor. Señor, nosotros sabemos y confiamos en que tú eres nuestra resurrección y vida. Que pasaremos esta transición, pero será rápida, Señor, porque pasaremos, Señor, a estar contigo. Que es lo que tú quieres, que es estimada, Señor, a ti. Es deseada la muerte de tus santos, Señor, porque tú quieres que estemos contigo. Nosotros estamos confiados en eso, porque sabemos que es un regalo, Señor, y es para el que lo quiere. Señor, y para los que no están seguros de esto, Señor, yo quiero pedirte, si tú no estás, que repitas conmigo. Jesús, te pido perdón, te pido que me perdones porque he hecho cosas que no te agradan. Yo quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida porque yo quiero tener una eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, es para animarnos, no para desanimarnos, para ver lo que viene y que no es algo triste, sino es ganancia para nosotros. Preparen sus cuadernos para las siguientes, domingo y miércoles, porque vamos a seguir aprendiendo mucho. Que Dios les bendiga.
Bendiciones, hermano. Bueno, pues el tema está buenísimo, ¿eh? La verdad es que, bueno, para aquellos que todavía nos hacemos muchas preguntas o que no lo tenemos claro, esto está muy bien para aprender hacia dónde nos conducimos, ajá, hacia dónde se conduce la gente. Por eso es importante hablarle a la gente, hacerle entender que corren un gran peligro. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa, fue algo grande para rescatar a todos los que podamos. Amén. Entonces, está muy interesante. Vamos a seguir hablando de esto todavía. Hay varios temas sobre de esto, así es de que yo les recomiendo que apunten y le vuelvan a dar otra pasada en su casa. El video queda grabado, vuélvalo a oír. Vuelvo a darle otra pasada para que tengamos bien claro cuando le prediquemos, cuando hablemos con alguien, hablemos con seguridad. Amén. Entonces, nos dejó el tema, Mónica, muy, muy claro, gracias a Dios, y seguiremos viendo de esto. Así es de que mientras llega el domingo para ver el otro tema sobre la muerte, usted ya para el domingo ya lo tiene bien estudiado. ¿Ah? Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor. Si no hay otra oración por ahí. Mañana las mujeres a las 5. El sábado a las El sábado evangelismo. No se les olvide. Ajá, así es de que hay que estar alertas. Hay que estar alertas porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Pero bueno, no diga, ay, yo ya estoy bien seguro. Estamos seguros. Estamos seguros, pero nunca hay que bajar la guardia, hay que estar siempre activos en la obra del Señor. Bueno, pues vamos a dar gracias al Señor. No hay otra, aunque ya está pasado el tiempo, no hay otra necesidad. Vamos a dar gracias. Ajá. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque todo lo que hemos pedido hoy en este día, Señor, se va a cumplir. Tú has escuchado, Señor, la oración de cada uno de nosotros, porque la hemos hecho en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, amado Padre Celestial, Dios de la gloria. Señor, si alguien se quedó con su necesidad, en el nombre de Jesús, tú la conoces y declaramos, Señor, que hay poder en Cristo Jesús. Señor, declaramos sanidad a todos los que expusieron su necesidad de enfermedad. Una vez más, declaramos que por la llaga de Jesús, ellos han sido curados, Señor. Somos curados por la llaga de Cristo Jesús. Gracias, Dios de la gloria. Todas las cosas están en tus benditas manos. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos que se conectaron hoy y aquellos por cuestiones de trabajo, no sé, no hayan podido hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada hogar. Dios de la gloria, te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos pronto. Amén. Cuídense mucho.